Bueno, esta es una de las piezas, bueno, que está para la exposición, que la realicé con Michelle Ferris en el 2013 para la exposición de Inquieta Imagen. Entonces, lo que nos interesaba con esto fue como un proceso más que todo, digamos, teníamos inquietudes con un lugar en San José, que es el Cementerio Calvo, que es el cementerio, bueno, son las fosas comunes, ¿verdad? Entonces, fuimos a las fosas comunes de OIJ, donde entierran a, bueno, meten los cuerpos de todas las personas no reconocidas o también reos o personas, digamos, sin ninguna relevancia para el sistema. Y eso nos llamaba mucho la atención a Michelle y a mí, como qué podíamos hacer por eso. Pero, digamos, lo encontramos el lugar como una manera ahí como muy aleatoria, digamos, nada más. Habían cosas, digamos, que nos interesaban del lugar porque lo visitábamos antes, o yo también lo visitaba con unos metaleros y la gente va a sacar huesos y íbamos a tomar y así, pero bueno, ya fue después como agarrándole, o sea, el sentido de qué podíamos hacer con este lugar. Entonces lo que nos interesó fue, bueno, fuimos a ver el lugar y no nos dejaron grabar primero, entonces tuvimos que ir a la municipalidad e inventar que estábamos haciendo un trabajo de los cementerios de San José y todo un cuento para poder grabar. Entonces, bueno, teníamos el material y empezamos a ver, bueno, ¿ahora qué hacemos con esto? Porque al principio solo nos interesaba eso, hicimos varias entrevistas a la gente que trabajaba ahí, que eso Michelle lo está trabajando porque quería hacer como un documental con eso, porque ella, ese es más como el área de ella, el documental. Entonces, bueno, hablando con ellos, o sea, nos dábamos cuenta igual que lo que nos interesaba aquí era la exclusión, digamos, como estas personas, o sea, no son nadie, pero no con una cuestión, digamos, como moralista o social de, ah, pobre gente, o eso no era lo importante ahí, sino era como el vacío y esa ausencia en ese mismo lugar y cómo lo percibíamos nosotros. Porque, digamos, digamos, en estas tumbas, lo que hacen, bueno, antes, según nos cuentan los sepultureros, se sepultaban, digamos, eran tres personas por hueco. Entonces llega un camión de la OIJ cada 6 meses con los cuerpos y los apiñan y los tiraban sin ropa y sin nada. Ahora es una por cuerpo, porque era demasiado, digamos, es muy hediondo el lugar. De hecho, el día que fuimos, usted va y bueno, mueve con un palo o algo así y sale el olor. Y ahí a la par está la parte de los desechos hospitalarios, entonces llegan fetos, piernas, manos y queda todo al aire libre. Y lo que nos interesaba también era el contraste del sitio porque está al costado del cementerio general, por ejemplo. Entonces es una cuestión como súper invisibilizada, además que está en los barrios del sur, ¿verdad? Que es otra cuestión que digamos que nos interesaba mucho en el trabajo. Y bueno, ya en cuestiones de la imagen, lo que nos interesaba resolver era cómo trasladar un espacio marginal, por así decirlo, a un espacio institucional. Entonces, eso fue lo que nos interesaba, como llevar ese espacio y la misma idea de la proyección sobre el piso, que fuera una cuestión transitable o al estar en una posición, digamos, casi horizontal que tuviera menos valor, porque en una pantalla no iba a funcionar igual y que pasara más bien desapercibido, o podía pasarle encima si se quería. Claro, hubo ciertos problemas porque la gente no se metía al video, eso nos dimos cuenta después que lo hicimos que no funcionó. Pero lo más interesante no era en sí, yo creo que la imagen, sino como la experiencia de haber ido al lugar y ver qué podíamos hacer con eso. Sí, aquí está. Ay, con todo el paso. Aquí está. Ese fue en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Ese fue el montaje. No tenemos las fotografías para este montaje, que tuvo que cambiar, obviamente, porque no eran las mismas condiciones. Igual siempre tuvimos problemas siempre con la cuestión del audio, porque el audio era el sonido del ambiente normal, del lugar y las moscas, porque está repleto de moscas el lugar, entonces era como eso, pero en el museo, no sé, por haber tantos videos y ser un espacio tan amplio, se perdió totalmente. Y también la iluminación, que digamos era muy iluminado el lugar donde estaba, entonces no, como que no se cumplieron esas expectativas nosotros que teníamos como sensoriales de la pieza o por ahí. Y después, ya otro trabajo como aparte, que es como lo que he estado investigando últimamente. Ya por mi cuenta, me interesa mucho trabajar con este concepto freudiano del Unheimlich, lo siniestro. Pero más que todo en relación de la escala. Entonces lo que me interesa es construir, digamos, armo mis propias maquetas y modelos con plasticina o cuestiones artificiales en tamaños pequeños. Y después por medio de la fotografía los llevo como a dar una imagen casi gigante, monstruosa. Y las relaciones que suceden ahí. Es como lo primero que vengo haciendo. Ahora estoy desarrollando, ya como profundizando más esto que venía haciendo. Esto fue como el primer experimento. Y lo que me interesa también, aparte de eso, es esa cuestión extraña también en la artificialidad del material.
y en este caso sí trabajé con una cuestión arquetípica que era la casa, ¿verdad?, pentagonal en plasticina, que me interesaba, digamos, ese símbolo tan fuerte que puede representar esa casa. Y no me interesaba también una cuestión local de trabajar con una casa, por ejemplo, no sé, de Atillo, donde vivo. O sea, no me interesaba una cuestión local, sino me interesaba más que todo ese arquetipo de casa. Y llevarlo a esa situación. Bueno, esta cuestión es como este tamaño. Y el cuadro es de 1,50 m por 1 m. Y bueno, más que todo eso es lo que venía investigando respecto a esto. No sé. No sé si habrían algún comentario de eso o no. Es que eso. Y lo demás que está, no lo pude mostrar, que eran collage, que eran, no tengo las imágenes, pero lo que empecé a trabajar fue con la novela de Yolanda Aramuno, La Ruta de su Evasión, que me interesaba mucho las relaciones de la casa. La casa como esa entidad donde sucedían todas esas cosas violentas, esos juegos de poder. Entonces lo que me interesaba era como desestructurar partes de la casa, intervenirlas con dibujos. Más que todo por ahí fue que una de las novelas que, digamos, que más me ha marcado y me interesa mucho por esas relaciones dentro de un espacio familiar, como lo plantea también el mismo concepto, ¿verdad? De llevar eso infamiliar, algo familiar. Más o menos sería eso. ¿Un micrófono, no? Sí, cierto, por la cámara. Bueno, buenas noches. Primero agradecer a Teorética por la iniciativa y por invitarnos, ¿verdad? Y además por el espacio, porque eso permite como alimentar ya la visita que ustedes hayan hecho previamente. Si no, igual los invitamos a que vayan a la exposición. Bueno, nosotros somos Wiesengrund Project, somos yo, Sergio Fuentes y Mariela Montoya. Nuestra intervención en esta exposición se titula Blind, que en realidad es un estilo de proyecto que estamos desarrollando o investigación transdisciplinar que se hacen desde tres formatos. El primero, bueno, es el disco, el LP, que está acá, que es una colaboración mutua, digamos, con diversos artistas. Aquí está Fiamma, que también colaboró en las vocales, y bueno, Ronald Bustamante en la grabación, y Fabricio Durán en algunas baterías. También el proyecto considera la cuestión de la propuesta audiovisual, es decir, la creación de propuesta de videoarte a partir del data motion, que es como un proceso que lo que busca es como contaminar la información o los píxeles de los videos. Aquí hay como un frame de la propuesta, que es del Blind, creo que se llama, de una de las propuestas de la instalación. Y en una tercera instancia, sí, la instalación, el LP y, digamos, las propuestas audiovisuales. ¿Por qué separarlo de videoarte a la instalación? Porque también hubo un tratamiento del espacio en relación a lo que queríamos presentar, en el sentido de que queríamos también, por así decir, glitchar el espacio. O sea, hay una necesidad, digamos, de poder entender, digamos, en la propuesta en general,
cuáles son, digamos, las diferentes prácticas que hay, no solo en el espacio, digamos, social, en este caso que estamos discutiéndolo a partir de dos tipos de industrias culturales, que es la industria tipo mall, ¿verdad? Y digamos lo que es el tipo de industria cultural, digamos, más destinado a lo que es como lo popular, es que se podría llamar así, como el fútbol, medios así como, bueno, lo que existía al día, ¿verdad? O la teja y demás. Y pues ver cuáles son las posibilidades de diálogo que existen entre ambos tipos de economías. Entonces, por eso la motivación de Blind. Básicamente, digamos, la propuesta en realidad es un estilo de herramienta de análisis, porque nuestra aproximación busca más que el sentido artístico, un sentido de aproximación de visibilizar ciertas tensiones que hay en la sociedad contemporánea. A partir de, digamos, de entender diferentes elementos que comprenden lo que es la sociedad actual. ¿En qué sentido? La materia prima, ¿verdad?, de la propuesta es medios digitales. Entonces, utilizamos, por ejemplo, a partir de la decodificación. O sea, nosotros agarramos softwares de audio y empezamos a decodificar, por ejemplo, información digital de aplicaciones para celular o archivos de PDF. De hecho, bueno, una de las piezas y también de las piezas que componía el disco lo hicimos con un PDF del Capital de Marx y de la Biblia. Entonces, digamos como que son información digital de textos, digamos, que son como muy leídos a nivel mundial. Entonces, sí, digamos, nuestro interés es utilizar, digamos, como o discutir, digamos, las relaciones sociales que hay en los medios digitales. Porque ahí es bien sabido que ahorita, desde la sociología japonesa de los 70s hasta Manuel Castells, se habla de la sociedad de la información, que en realidad también es una sociedad de la desinformación por la acumulación original de diferente información. O sea, ahora nos enteramos de lo que pasa en Nepal o en otros lugares en segundos, digamos, con Twitter y todos los medios sociales. Entonces nos interesaba, digamos, cómo discutir eso. Cómo se ve la sociedad contemporánea desde los medios digitales y, digamos, cómo se entienden los medios digitales, digamos, desde este tipo de lenguajes. Como decía, esta presentación utiliza lo que es decodificación de archivos digitales y también usa el error, digamos. Muchas veces, Mariela está también como autora de esta cuestión, a veces uno, digamos, como que metía o hacía un proceso de estos, digamos, de codificar algún archivo y generaba, digamos, un error que digamos, hacía inútil los archivos. O, digamos, generaba un archivo casi inútil, pero igualmente era como parte de ese proceso, entonces, digamos, como que se incluía la investigación. De hecho, vamos a ver aquí. Bueno, esta imagen, ¿verdad?, es como una imagen que se tomó, digamos, desde un celular, una fotografía, y se pasó en el software de audio llamado Audacity. Bueno, este es como un estilo de zoom, ¿verdad?, de este tipo de errores. Entonces, aquí uno puede ver como los píxeles directamente. Eso fue otro trabajo que hicimos, pero que, digamos, forma parte del estado de la cuestión, digamos, de la propuesta. Ya hablando directamente, digamos, del la relación con lo monstruoso, digamos, nuestro interés en la exposición. Las formas artísticas. De hecho, no es como que lo monstruoso, lo siniestro exprese un sentido emancipatorio, digamos, como el deber ser, digamos, como una cuestión dialéctica, sino más bien, digamos, como una herramienta más que se puede utilizar para entender
digamos, el error, digamos, como una herramienta más, digamos, para entender o para discutir, digamos, estas expresiones de lo que es lo digital, ¿verdad? Sí creemos, digamos, que lo siniestro y lo monstruoso aparece, digamos, en la exposición como un estilo de percepción. Entonces, digamos, en tanto percepción existe, digamos, como esa relación de lo monstruoso en relación a otras obras, digamos. Yo no creería, por ejemplo, que el ruido sea monstruoso, porque ahora toda la industria cultural se sostiene el ruido. Parte también del trabajo, digamos, como que interesa entonces lo que es la destrucción de archivos. Del LP que la compuso Mariela. Y digamos, es como la fotografía, no preciso el nombre, pero digamos como que lo que se hizo fue igual, pasarle, bueno, primero decodificar el archivo, ¿verdad? Para que pasara a audio, y después de eso, unos procesos como ecualizar, digamos, el archivo, y pasarle así como filtros específicos, trémolos y demás. Y bueno, ya había una como una edición de Photoshop, tal vez ahí Mariela podría explicar más en ese espacio. Y ese tipo, digamos, de trabajo. No es como un proyecto únicamente de videoarte o solo de sonido o solo de fotográfico, sino como que es la inclusión también de todos estos tres. Además de eso, la cuestión científica, digamos, que ya sería investigación de corte sociológico, al menos al considerar lo que son categorías de análisis de economía política. Básicamente, digamos, esa sería como la propuesta que traemos. Igualmente está el Bandcamp ahí ya para que puedan escuchar el LP. Y el Facebook, ahí el Autobomba. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencia, queja, crítica. Bien recibida será. Bueno, mi nombre es Marco Arce. Hice un trabajo junto a Pablo Murillo y a Diego Arias que se llama El nacimiento de la natación. Es una videoinstalación. Es el primero de otros trabajos que estamos en proceso, que venimos construyendo sobre... El proyecto mayor se llama El orden de las apariencias y tiene que ver con estética y crueldad, con tortura y estética, o estética a la tortura, o como se quiera armar, de los juegos de nombres que puedan salir de ahí. Y pues nada, no traje presentación, asumiendo que esto era un conversatorio y que lo visto tiene su propio lenguaje y está pues ahí armado y tirado al viento para ver qué pasa con los que lo encuentran ahí. Siento que pues voy a hablar desde mi lugar, pero creo que compartimos esa posición tanto Pablo como Diego, que hablar del trabajo y someterlo a una serie de enlaces y causalidades, ¿verdad?, que inviten como al espectador, al interlocutor, a acercarse a él, es partir de que el trabajo falló y que ese índice va a ser la guía segura de interpretación o de cómo acercarse a él. Creo que eso va y está diametralmente opuesto a la idea de lo monstruoso que nosotros abordamos, que es más bien ese silencio, ese lugar donde las palabras fallan, ese espacio donde no acaba de terminarse algo y uno nada más está en medio de como de una serie de reflejos y rebotes donde por momentos me veo capturado y por momentos me veo también expulsado, ¿verdad? No es una... lo monstruoso que tratamos de trabajar, y no sé si este trabajo, como digo, lo logra o es un ejemplo, o si es también un ejercicio fallido, es sobre esta relación problemática con la obra artística para los artistas, con la gravedad que supone tener un proyecto, hacerse una serie de preguntas y tener todas esas preguntas resueltas una vez que lo presento, ¿verdad? Por aquello de que alguien me
no se me someta así a un cuestionario y decir, ajá, ya esto lo había pensado, claro, esto otro es por esto. Sí, estoy tratando lo monstruoso desde esto, esto y este otro referente, y según las, haciendo intertexto con estas y estas y otras obras. Todo eso me parece súper válido, y sin embargo fue todo lo que nosotros no hicimos y lo que no queremos hacer tampoco ahora, ¿verdad?, con este conversatorio. Puedo hablar de que, de, no sé, hubo un montón de posibles proyectos que pudieron haber sido este inicio, este primer proyecto, este nacimiento de la natación, incluso pudo haber tenido otro nombre. Reconozco que también puede verse como un ejercicio antojadizo, y arbitrario y lleno como de decisiones fortuitas que parece que nada más están trabajando la ironía a un nivel muy, muy primario. Y sin embargo, siento que ese es parte también como del ejercicio de armar con otros, como no, en este caso somos tres, yo me dediqué un poco más a la música que estaba ahí detrás, y por supuesto que a las reflexiones cruzadas ahí de lo que podíamos estar leyendo, viendo, y tratando a la par de este proyecto. La elección de Pablo como actor también era un riesgo, porque Pablo no es un personaje anónimo de este micromundo del arte costarricense, ¿verdad? Mucha gente lo asocia como a cierto flujo de cosas, y ya eso es pesado de ver, ¿verdad? Que no es alguien X, alguien, no sé, que nadie reconoce y que nada más no tiene relación, sino que ya lo identifica. Pero igual eso es en este pequeño contexto del arte costarricense. Igual, sí, asumimos que Pablo iba a ser el actor de esta primera apuesta. Y Diego fue el encargado de la edición, también, que es un poco, no sé, no la trabajamos a la par, fue como soltar ese material y luego verlo de vuelta como Diego lo armó. Y tampoco darle una guía o como decir, uy, Diego, es que pensaba que era mejor esto así, o sino también responder una vez a esta, ¿cómo se llama? Cuando un desmembramiento, digamos, del cuerpo y de la idea inicial que habíamos tratado. Entonces al final siento que lo único que podría decir de este trabajo, y si todos lo vieron, lo único que me interesa dar también, para que lo vuelvan a ver o lo vean por primera vez, es que la reflexión de fondo es sobre el acto de matar y la evaluación estética de ese acto. En este principio está lo que se está escenificando mientras Pablo habla de una historia que parece no tener importancia, es el sacrificio de una cucaracha, como si fuera un sacrificio voluntario. Es el acto cotidiano de matar una cucaracha no tiene ninguna importancia, y llevado a una instalación tampoco mucha. Sin embargo, es ese teatro, digamos, como en suspensión de lo que puede ser matar, y todos los grados de esa evaluación conforme uno vaya cambiando de sujeto víctima, y esa distancia que puede mover unos afectos u otros, lo que nos interesa. Vamos a ir avanzando sobre especies, tratando de mantener tal vez en principio un rango, sí, sobre especies menores, para no, no sé, para que no se vuelva muy chocante tampoco, y no tener este tipo de respuestas como ha tenido a Cook sin ni siquiera ejecutarlas. Y luego ver, sí, tomar el campo ético como un espacio de consecuencias, o sea, qué pasa conforme uno va matando y teatralizando la muerte y el asesinato hasta ver a dónde nos lleva a nosotros mismos como artistas, más o menos. Aló, así, híjole, ok. Bueno, ahora me gustaría como abrir el espacio a preguntas, o inclusive aquí hay varios de los artistas que también están participando, que me encantaría también como oír acerca de tanto su trabajo como su relación como con la expo y las obras presentadas hoy, porque bueno, es una expo bastante grande, tiene un montón de obras que también no se han comentado hoy. Igualmente, cualquier consulta o pregunta o comentario que le quisieran hacer a algún artista, se abre la mesa. La idea es aquí como hablar un poco de todo lo que hemos visto hoy y un poco también del tema de la exposición. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. En serio. Qué tímidos todos. Buenas noches.
Bueno, a mí siempre me interesó cuando empezamos a hablar con Lola de la idea de la propuesta, era que a partir de la idea de lo monstruoso, de la confrontación con lo monstruoso, se abría una posibilidad de cambio. Y lo que he oído aquí, digamos, de lo que ustedes están explicando, es que todos han dejado como ese proceso, están como en un proceso hacia pensar en lo monstruoso, no desde un punto de vista como repulsivo, bueno, excepto las cucarachas, perdón. Y deja ese espacio como de una posibilidad de un cambio. ¿Cómo percibirían? No sé, lo dejo como abierto por si alguien quiere contestarlo. ¿Cómo ven a través el cambio a través de lo monstruoso? Más bien sería la pregunta. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Albert Martín. Y contestando un poco a tu pregunta, lo primero que se me vino a la mente es este libro de Kandinsky que se llama De lo espiritual en el arte. Y él en el capítulo 2 o algo así habla de la pirámide, del crecimiento. Entonces él dice que todo lo que en un momento empieza estando en la cúspide solo, por ejemplo Beethoven, él pone el ejemplo de Beethoven en su momento, a medida que va pasando el tiempo va trascendiendo a otros niveles donde está el resto de gente, como si dijéramos. No, yo no hago una lectura clasista intelectual desde ese punto de vista ni nada, pero sí que cualquier moda, si yo ahora me pongo una falda, o bueno, hay gente que ya se ha puesto faldas mil veces, pero cualquier moda primero es monstruosa, primero es nueva, ¿no? Para todo el mundo, y a medida que se va filtrando a otras capas se va distribuyendo. Entonces yo sí que creo mucho en lo monstruoso como agente de cambio en ese sentido. Monstruoso sin la connotación perversa o mala, como decía antes él. Entonces en ese sentido, sí. Y ya que tengo el micro en la mano, quería hacerle un comentario a Marco, que en lo referente a su obra, en lo que vincula el asesinato con el acto un poco estético de la muerte, ¿no? Y con ese análisis del propio acto de matar. Hay una película muy buena que se llama La soga, de Hitchcock, que aparte es una película muy linda porque está hecha toda en un plano secuencia. El tipo corta con las espaldas de la gente, en los negros, cambia de rollo. En esa película, justamente dos personas, dos jóvenes, deciden matar a una persona, encerrarla en su baúl y organizar una fiesta donde su profesor de criminología, que es James Stewart, asistirá y ta, 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 ta. Entonces ahí es toda una gran reflexión sobre el asesinato como intelectualización burguesa de la vida y de la muerte y todo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, si os sirve de referente, pues ahí está. Gracias. Bueno, yo, ya que ninguno está como muy suelto hoy, como curadora creo que siempre hay como una cierta subjetividad, ¿verdad? Cuando uno dice voy a trabajar a partir de este tema y qué significa y cómo se ve reflejado en las obras, pero en realidad creo que las obras en realidad había un interés particular por eso, por esa idea del cambio, de la transformación y de que existe cierta subjetividad en lo monstruoso. Y partí, si bien de San José, como con la obra de Estefan, partiendo de San José, de esta ciudad que yo francamente amo y adoro, pero entiendo que mucha gente le pareció horrible y terrible, entonces partí como de esa idea del contexto como un lugar que se puede leer desde muchos puntos de vista. Entonces la idea de precisamente de incluir tantas obras y que algunas hablen de la ciudad, otras hablen de algo, de un espacio cotidiano como Roger, o desde un espacio más personal como tal vez podría ser Sergio y Marco, era precisamente pensando en esa idea de ver otra perspectiva y de entender como el contexto en el micro y en el macro, como por medio de esas transformaciones y por medio de estas obras, tratar de proponer esto un poco más. Entonces, no sé cuánta gente aquí ha tenido la oportunidad de ver la exposición. Me gustaría saber si... ¿Sí?
Okay, me encantaría como que hablaran también un poco de ustedes, ¿qué perciben de eso, de lo monstruoso, digamos, o de la idea de transformación en las obras, si está o no está también como esa idea? No sé si tienen algo o alguna obra en particular que les llamó la atención que les habló de esta idea de la transformación por medio de lo monstruoso o de otra visión por medio de lo monstruoso. Bueno, yo tal vez me gustó mucho ver de los otros artistas tal vez cómo utilizaron, porque definitivamente el monstruo casi que no se puede atrapar, no tiene como una ciencia. Yo, bueno, en mi caso, tal vez yo siento que lo que sirve es como un medio para algo más. Creo que tal vez el monstruo no es el destino final, sino más bien es como que es una forma de comenzar a preguntarse sobre cosas que tal vez no tenemos el vocabulario o no sabemos expresar. Y bueno, creo que tal vez es interesante ver este proyecto como empezamos a entender la información digital y cómo esos glitches empiezan a convertirse en otro montón de cosas. Entonces, al final es, bueno, en mi caso, yo veo el monstruo como un instrumento, y creo que, bueno, tal vez en algunos de los otros compañeros, o sea, tal vez se puede ver y tal vez cómo lo han utilizado para llegar a otras conversaciones. Que escuchándote, también me vino a la cabeza una idea, que es que para mí el monstruo está en la mirada, igual que, o sea, todo está en la mirada de quien mira. Entonces, yo abogo ahora, os voy a lanzar la propuesta de que eliminemos la monstruosidad, porque la monstruosidad no existe. Es decir, uno, influenciado por los cánones que tiene y los prejuicios, ve monstruos, pero nada es un monstruo. Nadie es bello ni feo, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, simplemente ese comentario, que eliminar los monstruos e intentar lograr una mirada lo más cristalina posible sería, bueno, una utopía increíble. Perdón, en ese sentido, el monstruo dejaría de ser un agente de cambio. El cambio estaría dentro de cada uno. Bueno, también digo un poco relacionado con esto de la mirada, ¿verdad? Que como que todos los artistas han dicho como que han evitado el lado moralista, ¿verdad?, en su obra. Como que yo no quería representar esto desde el lado moralista, no quería decir esto desde el lado moralista, no sé qué. Pero el monstruo tradicionalmente ha sido utilizado como una herramienta moral, digamos, es una fábula, es un ejemplo, es muestra, ¿verdad? Yo creo que incluso estaba dentro de la exposición. Entonces, y también relacionado con la mirada, entonces tal vez el artista no pretende moralizar ni dar una enseñanza ni nada así, pero el que se enfrenta a ella probablemente lo está haciendo, ¿verdad? O sea, si yo veo un comentario de un arquitecto respecto a las jaulas y a la inseguridad, bueno, que tal vez ni siquiera era la intención, yo pienso en la inseguridad, pienso que dónde está el monstruo, si está afuera o está dentro, ¿verdad? ¿Es el que se encierra o es el que estoy alejando? O también al ver las tumbas, ¿verdad?, al ver esta cuestión, y tal vez al ver a los desconocidos, a ver a los que no tienen nombre, quizás no estamos tratando de decir esto, pobrecitos, ¿verdad?, pero quien la ve probablemente está procesando la información desde ese lado. Entonces también me gustaría saber cómo se enfrentan, digamos, a esto de soltar este significado y con cómo la gente lo digiere y finalmente hace sus lecturas. Bueno, yo pienso que uno no tiene control, digamos, de lo que vaya a pasar cuando se lanza algo. Cada quien dirigirá la cuestión. Lo que pasa es, por ejemplo, en el caso de la casa o este tipo de cuestiones, a mí sí me interesan puntualmente, digamos, esos arquetipos como la escala, por ejemplo, que es una cuestión que viene desde toda la historia de la pintura, ¿verdad? Que siempre ha habido esa cuestión de extrañeza con algo que no corresponde. Hay una no correspondencia, que por ahí sería lo que me interesa a mí, lo monstruoso. Pero no como una cuestión, digamos, o sea, como literal, de que tiene que ser horrible o esto. Aunque el cine de terror también, para mí, es una de mis grandes influencias, ¿verdad? La iluminación y ese tipo de cuestiones, pero no llevándolo. Y también me gusta trabajar con esa cuestión de los clichés y esos arquetipos del mismo cine de terror.
porque se, para mí lo que más me interesa es una cuestión como... Dialogamos, ¿eh? Ya, ya, ah, bueno. Sí, igual no sería tanto como el monstruo, como el monstruo, sino una cuestión irónica, más bien, de llevar estas herramientas con las que se ha construido una monstruosidad para generar otro discurso, otras cosas. Claro, digamos, pero esto que decís de los clichés o de los, no sé si llamarlos lugares comunes, características uh-huh. recurrentes, bla, como por ejemplo la escala, uh-huh. suelen cargar sus significados, uh-huh. ¿verdad? O sea, como por ejemplo, qué sé yo, los múltiples brazos o las dos cabezas, uh-huh. o, uh-huh. que son cosas recurrentes, ¿verdad? Que ya se vuelven casi que como un kit de herramientas, ¿verdad? Que carga significados y que comunica uh-huh. cosas. Entonces... digamos, por ahí va la cosa, ¿verdad? Como hasta dónde me está interesando ser responsable con lo que estoy utilizando, estoy diciendo, a cómo la gente finalmente lo va a interpretar. Uh-huh. Es como, pero ya la gente... Porque es esto de la mirada, ¿verdad? O sea, en realidad yo también creo que el monstruo no existe, o bueno, existe en quien lo ve y eso ya lo hace existir, ¿no? Yo quiero un poco lo que... Yo creo que a ti tal vez los referentes te sirven porque evidentemente uno necesita a veces apoyarse en unos cánones establecidos que se acaban convirtiendo en clichés y que pertenecen a esta época en la que vivimos para poder ver cuál sería el monstruo, cuál sería el cambio y descontextualizar ese canon, ¿no? Uh-huh. Evidentemente un canon, un cliché que ya no significa nada para nosotros porque es anacrónico ya, no tendría sentido como punto de partida. Entonces en ese sentido es muy lógico utilizar referentes existentes para crear esa bipolaridad entre lo monstruoso y lo canónico, ¿no? Sí, digamos, aquí yo sí comparto la postura de Albert, y era como que la consideración que hicimos ahora al inicio en la exposición, que es que la categoría de lo monstruoso vendría siendo... una cuestión más de fenomenológica, es decir, del tema de la percepción, no tanto un imperativo categórico, digamos, o un modelo artístico, porque digamos, de lo monstruoso existe en la industria cultural desde hace un montón, y como crítica, digamos, al formalismo, desde 1969, cuando Teodoro Adorno escribió Teoría Estética, ya habla de una normalización y fetichización de lo monstruoso. Entonces, digamos, como que replicarlo en nuestro contexto, ¿verdad? Además de Costa Rica, ¿verdad? Con Costa Rica, en el siglo XXI ya es como complicado. Sin embargo, uno puede discutir lo monstruoso, digamos, el tema de la percepción, creo que es como lo que nos interesó, digamos, en ese sentido. Pero, digamos, como una consideración, sí, secundaria, del papel, digamos, de lo que es la discusión, digamos, de lo que son medios digitales directamente. Pero, digamos, siempre son como un denominador con parte, digamos, de la gente, el público, que siempre, digamos, como que ven esa cuestión de lo monstruoso. Al existir, entonces, digamos, indudablemente la obra considera, digamos, el tema de la percepción o la discusión de la percepción desde lo monstruoso, en ese sentido, digamos, de lo que es lo fenomenológico. Buenas, exposición sinceramente solo un par de veces, pero quisiera saber por parte de los artistas hasta qué punto, digamos, lo monstruoso deja de ser monstruoso y se vuelve un animal en un zoológico, por ejemplo, como decía el compa, un eco no esperado, que por ejemplo desde la antigüedad vemos eso en la mitología, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto podemos poner a un animal mitológico y ya al ponerlo en un museo ya no es un monstruo, sino que está ahí como detrás de unas, tal vez para la observación de lo que es monstruoso? Y también quería recomendar un libro, realmente ahorita no me acuerdo el autor, se llama Los monstruos y la alteridad, y es muy interesante, ¿verdad? Porque narra toda la historia de los monstruos y cómo ellos... todos los tipos de monstruos que hay, pero en general sí, no sé por qué se me ocurre esa pregunta, ¿verdad? Puede entrar en cuestionamiento a varios niveles y nada más se me ocurre arrojarla ahí a la mesa y bueno, pues a ver quién la quería observar desde ese punto. Sí, hace ratos quiero hablar. Estaba de camino acá recapacitando con respecto a lo que es monstruoso en general, y
dentro de la línea de ideas que estaba teniendo aquí, ya dos compañeros mencionaron un poco, pero quizás para ligarlo y traducirlo también, la idea de lo monstruoso, hasta donde yo lo percibo y lo sé, lo conozco, como parte de lo que he estudiado, etcétera, tiene con la idea del choque de lo que son los lazos más íntimos, humanos, es decir, comunidades, con respecto a la modernidad y el choque cultural de producción que ocurre. Y entonces salen obras como el Frankenstein o, por ejemplo, Tiempos Modernos, en donde hay todo un aparato, una cuestión, un avance que no se puede controlar, es extrahumano. Es algo, es como una tercera variable que no se tenía planeada y que existe casi que con propia conciencia. No sé si aquí las compañeras y los compañeros lo han podido como sentir en la cotidianidad, cuando simplemente los medios de comunicación, como ejemplo, se mueven tan rápido y se reproducen tan rápido, y la estética también se dispara tanto, los medios de producción artística se reproducen y lo que se mastica se remastica y se remastica, y hay tanto que en lo personal yo considero que eso es un monstruo también, porque no se puede controlar. Aquí, ¿quién lo podría controlar? ¿Quién lo podría categorizar? Está tan democratizado, lo cual está bien, o sea, no, mi crítica no iría por ahí, pero como decía el compañero Sergio, en esta posmodernidad, hablar de lo monstruoso, de ese choque, está un poco jodido, porque realmente vivimos dentro del monstruo, realmente vivimos dentro de lo incontrolable. Y habría que ver entonces dónde fijar la mirada, si realmente percibir lo monstruoso como la mera estética, que quién sabe aquí el contenido realmente, si la idea de la monstruosidad que venimos arrastrando al menos ahorita es de eventos que se han venido en bola de nieve, quizás también como por medio del lenguaje en consciente colectivo, de por ejemplo eso, de eso chocante, de lo que no pertenece, de lo que no es parte de la comunidad, por ejemplo. Entonces, realmente, ¿qué es el monstruo ahora? Si se puede señalar realmente, ¿y qué son los valores éticos, estéticos, que nos hacen pensar en eso, en esa transformación? Como ¿realmente estamos prestando atención al verdadero problema con respecto a lo monstruoso, o es más bien un tema de diferencia o de valores sociales, como lo que es el asesinato? Bueno, recogiendo un poco este par de intervenciones últimas, pues yo sí siento entonces que el aspecto de lo monstruoso puesto ya en este tiempo tiene que ver con las aberturas que nos permitimos, de dónde, o sea, qué en privado nos permitimos, qué más allá, y cómo lo integramos y cómo lo ocultamos también, y bajo, o sea, cuáles son los vehículos donde siempre estamos asomándonos a un más allá. Y no sé, y pienso por supuesto en más común la internet, o sea, si podemos ver decapitaciones en tiempo real, si podemos ver pornografía infantil de la más grotesca e increíble, ¿cómo integramos eso? No decir antes, no, eso yo no lo haría y jamás lo vería, sino ya que lo vi, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo integro y cómo lo acoplo? ¿Y cómo me posiciono enfrente de esa cantidad de material, vamos a usar esta palabra, obsceno o excesivo, de la que la mayoría somos ya no víctimas, sino parte? O sea, sí. Y por supuesto que no se trata de volverlas en una estética de shock, no se trata de poner, posiblemente si viviéramos en Guatemala sería mucho más sensible y tratar sobre el genocidio de Ayotzinapa, igual,
si viviéramos en México no sería tan, pero vivimos aquí en esta especie como de burbuja donde nos podemos asomar casi cínicamente, o también a veces el cinismo nos da una vuelta de tuerca y estamos totalmente disensibles y a la mínima también nos afectan las cosas más estúpidas y cotidianas. Entonces no sé, siento que supongo que ese monstruo ha estado en todas las edades, digo, o sea, y tiene que ver con esos rangos de lo privado y lo público y cómo lo maneja uno y cómo reacciona y cómo acciona en consecuencia, no postulando ni militando a favor de una cosa u otra ni de una estética u otra, sino es qué hace el pensamiento estético para devolver imágenes que no sean necesariamente esas que circulan, sino que son la construcción compleja de todo eso que a veces no tiene ni siquiera forma todavía. Y bueno, yo sí puedo pensar ahorita, Albert dijo Hitchcock, pero yo pienso en Haneke, en Benny's Video, pienso en reflexiones bien, bien interesantes sobre todos esos hechos excesivos y cómo el arte los teje y los construye, y cómo uno como interlocutor, como espectador, como público, como estudiante artista o como, no sé, artista, si se puede decir, también comenta a la par de eso. Hay referentes más claros y clásicos y personificaciones, pero siento que ahora lo monstruoso es ese asomarse más allá, que no tiene que ver como con la voluntad, sino nada más como una cascada de cosas y que ya no sé, ya no hay cómo quitarse de encima. O sea, no sé, ¿sí? Por un lado hay gente que disfruta el snuff y bajo esta idea de que son efectos especiales lo tolera, pero hay otra gente que se asoma y ve la cosa, o sea, como los maras sacrifican a un perro, a un niño, y están esas imágenes, y son facilísimas de conseguir. Ahora, de no sé, ¿cómo se teje eso artísticamente? Todavía no sé cómo responderlo. Hola, siento hablar tanto, pero siempre me gusta jugar. Yo, para complementar un poco la idea de Marco, que estoy muy de acuerdo con eso, pero y un poco respondiendo a esta chica, bajo mi punto de vista, creo que también, un poco como lo que hablamos antes, que lo monstruoso está en todos los niveles dentro de uno y en el mundo exterior, si es que existe el mundo exterior. Y entonces en ese sentido lo monstruoso sería todas las problemáticas sociales que puede haber, pero también lo monstruoso puede ser cualquier cosa que no reconozcas de ti mismo, porque lo monstruoso es la otredad, ¿no? De alguna forma, en ese sentido es ese factor de cambio o ese posible factor de cambio, que es el ver algo que no reconoces como propio, por ejemplo, sin remitirnos a la etimología de mostrar, que eso ya nos llevaría a otras reflexiones, pero bueno, y en ese sentido uno mismo tiene mil monstruos dentro que son en plan, no reconozco que a veces soy un cabrón, o a veces no reconozco que tal, o mil cosas. Entonces, cada persona consigo misma es la que ve el monstruo. Entonces, en ese sentido, la realidad son como mil cajas rusas, muñecas rusas, que es una dentro de otra. Entonces, en ese sentido, Marco creo que enfatizó mucho una muy grande, pero creo que también está en pequeñas cosas cotidianas. Bueno, más o menos simplificando. Bueno, sí, tal vez para responder la pregunta del compañero de que cuando uno lo exhibe, de tal vez como que casi que ya deja de ser monstruo. Yo creo que eso es como inevitable. Definitivamente la característica del monstruo es que no se pueda explicar y que no se pueda racionalizar, entonces casi que apenas lo exhibimos, lo matamos. Pero yo sí tal vez considero que, aunque uno pensaría, bueno, ya que estos temas ya todos los hemos discutido miles de veces, tal vez uno pensaría que ya no es tan fácil impresionarse por la idea de lo monstruoso, casi que uno ya puede digerir muy fácil de lo grotesco, pero creo que siempre va a ser necesario el recurso del monstruo, porque es completamente ligado a un momento y un lugar. Bien, tal vez los monstruos
pasados ya no nos impresionan, pero siempre está esa necesidad como que de estarnos midiendo en relación con eso que no entendemos, y en esa transición antes de que lo podamos entender es cuando está el monstruo vivo. Y hay veces que sí usamos arquetipos conocidos para hablar sobre otras temáticas, como el vampiro ha pasado para significar asuntos de clase, de sexualidad. Entonces creo que el mismo es adaptado por cada una de las generaciones. Bueno, yo no vi la exposición, y lo que voy a decir tiene que ver más con tal vez en cómo se podría hablar de un concepto, porque los conceptos yo creo que nos sirven para algo, pero no para todo. Entonces lo monstruoso yo creo que uno lo podría adaptar a todo, pero entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces siento que digamos hablar o tratar de clasificar productos culturales y artísticos dentro de un contexto en un momento dado nos llevaría un poco como a ese ejercicio, o sea, lo monstruoso está en todo, bueno, pero entonces ¿cómo podemos nosotros como cernir y localizar un poco más ese concepto? Yo siento que la manera de hacerlo es viéndolo a través de un contexto mayor, la historia de la cultura, y de alguna manera de lo que estoy hablando es de Occidente, de Auschwitz, por ejemplo, y estoy hablando de Hegel como el sumum de la racionalidad, y cómo de alguna manera, si lo monstruoso es algo que va más allá de lo racional, digamos, cómo la humanidad llegó a un punto en que consideraba que el progreso racional y lo que nos organizaba era maravilloso, y entonces surge Goya, por supuesto, los monstruos de la razón son eso. Pero entonces, digamos, no es un monstruo que yo autocalifique o autonombre o que haga incluso una curaduría de ellos, sino que, o sea, es como al contrario, es algo tan potente y tan que nos envuelve y nos atraviesa, inevitablemente incluso más allá de nuestra época. Siento que en ese sentido, lo que Gabriela decía, lo relaciono con algo que plantea Cortázar, cuando dice que hay una criatura que mira el paisaje y que hay una tormenta y que pasan un montón de cosas y que está totalmente horrorizada. Es un niño, y que llega una señora, le canta, lo arrulla y le dice, es una tormenta, no hay peligro. Entonces, nombra el fenómeno. Entonces, yo pienso que por eso es que es inevitable que nosotros nombremos lo monstruoso, pero de alguna manera para aplacar lo verdaderamente monstruoso, que no puede, porque si nosotros no decimos lo monstruoso, no lo nombramos, o sea, puede resultar realmente algo y arrasador, ¿verdad? Como llegó a este punto, por eso menciono Auschwitz. Entonces, digamos, yo sí lo planteo como una necesidad de llevarlo a ese punto, porque yo creo que ya ese trabajo está hecho, lo hizo Freud, por ejemplo, cuando habla de lo siniestro y lo monstruoso, y lo que está detrás de lo monstruoso es, o lo que está adelante es la belleza. Y cómo de la belleza surge lo siniestro, y lo siniestro tiene que ver con algo que es muy costarricense, y yo sí creo que en el trabajo tuyo, por ejemplo, y en todos estos trabajos, en el fondo hay algo de esto, y especialmente en el tuyo, que es el concepto de lo ominoso, y lo ominoso es como lo monstruoso, pero a partir de lo familiar. Que este concepto es muy interesante porque es muy costarricense para mí. Digamos, si algo tenemos nosotros en nuestra gran socialidad, y es esa frágil y delgada línea
que hace que detrás de sentirnos un país tan feliz y como tan organizado y tan bello, digamos, en realidad está lo monstruoso, digamos, está una serie de aspectos que no hemos nombrado y que incluso en nuestra historia no se han nombrado y que alguna gente lo ha nombrado parcialmente, digamos, y aquí Yolanda Riomuno, digamos, a mí me parece, por ejemplo, que en la estética costarricense es muy interesante esa especie como de casi minimalismo sin querer queriendo de los insectos, de las tumbas esas paralelas que están ahí, de muchos de los detalles tuyos y de lo que vos estás viendo, que es como esas rendijas donde se ven cosas, esas rendijas donde aparecen cosas. Yo sí veo eso en común en los cuatro expositores y en el planteamiento tuyo, digamos, como es como tratar de captar algo donde evidentemente está esa contraposición entre algo bello y algo que no lo es, digamos, y que lo interesante, me parece a mí, para finalizar, es que los costarricenses no sabemos qué hacer con eso, a un nivel espiritual y emocional. Es decir, yo iba caminando con un artista, amigo argentino, por el barrio donde vivo, que es Barrio Escalante, y entonces decía, ¡ay, mira, otra vez! Y yo decía, ¿qué te pasa? ¡Mira, otra vez! ¡Ay, pero de qué estás hablando! El montón de rejas y alambres navaja y de todo, le parecía algo muy notorio, pero para mí es invisible. Digo, para mí era mi paisaje y también eso, a pesar de que no he visto la exposición, por lo que han hablado y todo, me parece que es como muy, muy interesante y muy potente, esta especie como de... Porque en la ciudad uno eso es lo que ve detalles, ve como una... Eso lo llama Chadá Hilarios, la microscopía, digamos. Yo soy del campo del teatro, pero ella tiene microscopía teatro, ¿no? Entonces, hace investigaciones de objetos y de cosas mínimas, pero que a mí me parece muy, muy válido para nuestro ambiente costarricense. Gracias. Bueno, yo percibo, bueno, con lo que han dicho todos, bueno, estoy muy de acuerdo con la idea de que lo monstruoso es un instrumento, pero y que nos atraviesa y que, o sea, de que somos parte de él y todo, pero además de eso, es un instrumento para resemantizar nuestra cultura y nuestra realidad, digamos, porque en el momento en que lo caracterizamos, o sea, es una oportunidad para revalorizarlo, digamos, como lo que tal vez dijo Estefan, de que el vampiro ha tenido varias categorías a través del tiempo, digamos, qué pasa con nuestra cultura a través del tiempo, digamos. Lo que decías vos, que vos decís, vamos, que ibas con alguien y decía, ahí otra vez, o sea, hay tanta información que no vemos, o sea, hay tantas imágenes que no podemos ver, entonces ahí, digamos, es donde siento yo que está el insumo de lo monstruoso, o sea, poder resemantizar eso que tal vez vemos como cotidiano, digamos, y me pareció muy interesante también la exposición, digamos, la manera tal vez fenomenológica que vio las imágenes distorsionadas, porque es como una reflexión a eso de cómo de una pausa dentro de nuestra realidad, digamos, de cómo a través de esa fisura, o sea, de esa fisura que podemos, no sé, que no percibimos, pero está presente, o sea, es como una interfase que atravesamos continuamente, pero no se evidencia, igual como la realidad, entonces, lo monstruoso a partir de las rejas y eso, entonces es como una posibilidad, tal vez está en este momento en un proceso, pero ese proceso es, digamos, lo que el instrumento que para lo cual se puede utilizar es para cambiar culturalmente o resemantizar esa categoría, ese significado. Bueno, sí, muchísimas gracias a todos. En realidad creo que muchas de las cosas que se han discutido aquí, mientras estaba oyendo hablar, también estaba pensando como, bueno, sí, mucho de eso va a la expo y de todas estas ideas alrededor de lo monstruoso y también de todo lo que hemos hablado,
me encantaría que los que no la han visto, los invito a verla, igualmente a comentar si tuvieran el chance, y igualmente agradecerles por haber venido, a todos los que se apuntaron al conversatorio, a todos los que se animaron a hablar, y creo que es una discusión de nunca acabar en realidad. Hay mucha tela por cortar, pero lo termino aquí y agradeciéndoles a todos y invitándolos a ver la expo. Muchas gracias.